Hola, hola, bienvenidos a La Cosa Como Es. Hola, Enesia Pérez les acompaña. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo a través de Tele Radio América. Eso es Canal 45 en todas las señales de su cable, ya sea la plataforma que usted tenga contratado directo en lo que le llegue al sector donde usted vive. También si nos está viendo a través de Televisión Dominicana, eso es en Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo donde llega la señal de Televisión Dominicana, pues agradecidos infinitamente de su sintonía. Si se encuentra en las redes sociales, si nos está viendo en estos momentos a través del canal de YouTube de Edith Febles, también agradecemos que nos acompañe y que nos dé seguimiento, que pueda ver el material que nosotros día a día preparamos para cada uno de ustedes. Recuerden que pueden seguir a Edith Febles, pueden compartir esta transmisión, invitar a gente para que se suscriba, que usted le comparte el contenido. Si le gusta o si le está gustando lo que estamos haciendo en este espacio, pues invitarles a que se suscriban. Seguir a Edith en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, X y Facebook. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas en arroba Oglavetiza, eso es X e Instagram. Gracias, gracias infinita. Ya hoy es jueves, señores. El mes va corriendo, ya se está acercando la temporada escolar. Estamos a pocas semanas de que formalmente comience el año escolar. Muchos padres involucrados en todo lo que tiene que ver la compra de útiles escolares para sus hijos, todo lo que tienen que estar cerrando ya este ciclo de las vacaciones de los pequeños en casa. Si estaban en el campo, los que han tenido, tienen la fortuna de poder salir de la ciudad e irse al campo a compartir con los abuelos, con los tíos, es decir, despojarse del encierro que lamentablemente nos representa vivir en el Gran Santo Domingo, en Santiago, ya en las ciudades donde hay un mayor nivel de desarrollo y que sobre todo las casas están hacia arriba, que todo el mundo vive, la mayoría, no todo el mundo, la mayoría de personas viven en apartamento porque ya no hay tampoco muchas casas, porque antes una de las cosas que uno recuerda, al menos los que somos de campo, es que uno tenía la casa, el patio y se podía poner a jugar con el vecino, con el amiguito a todas horas, sin importar, la vida de uno era jugar una vez estaba de vacaciones. Pero en la ciudad pues la vida cambia y nos pone nuevos retos, así que quienes están cerrando ese ciclo, quienes están preparándose también para el año escolar, pues les damos la bienvenida a este espacio. Hay una información que también quiero compartir antes de irnos a la pausa porque es algo gratificante. Quienes han dado seguimiento a la historia de una madre dominicana que tenía 13 años buscando a su hijo, pues obviamente se sienten felices porque en el día de ayer ella, a través de sus redes sociales, es una madre de Puerto Plata, María Torrego, notificó que se reencontró con su hijo. Se reencontró con su hijo luego de 11 años de búsqueda y creo que la forma más linda de hacer esa representación también es a través de una imagen que ha colgado en las redes sociales y que los medios de comunicación pues lo traen también en el día de hoy. Es una historia muy conmovedora, de hecho se ha hecho muchos trabajos de la vida de lo que es María Torrego, quien tenía una larga búsqueda, una abogada que tenía a su hijo que a los 8 años fue separado de ella por fruto de una separación de una relación que tenía con el padre del menor de edad, que es un señor de nacionalidad suiza. Y han sido varias las historias que se han contado en los medios de comunicación y ya nosotros ver esa imagen, de verdad que es un alivio, al mismo tiempo representa un choque de emociones de esa mamá y de ese hijo que perdieron tanto tiempo de no estar juntos y reencontrarse y reconectar y actualizarse y comenzar también a tener esos patrones de vivencia, porque la convivencia, señores, es complicada. Si usted se fija, cuando una pareja, por ejemplo, se casa, que el hombre viene de una cultura o una crianza distinta, la mujer de otra, genera alguna situación de confrontación, pues imagínese una madre y un hijo tantos años separados que ya esté en la etapa de la adolescencia o la juventud y que entonces tenga que
tener que lidiar con esas situaciones y etapas que juntas no vivieron, por lo que es comprensible el pedido que han hecho de permitirles vivir esa intimidad, esa cercanía. Sabemos que la gente tiene mucho interés de conocer un poco de historia, pero creo que lo más importante ahora es que mamá e hijo se reconecten y puedan ponerse al día, que puedan hablar, que puedan actualizarse, que puedan establecer, digamos, esa dinámica ya de contacto que va surgiendo con la convivencia que se va dando día a día, mientras nosotros nos alegramos por ellos, porque definitivamente un hijo reencontrarse con su madre es algo maravilloso, y sobre todo cuando se separan por situaciones incluso que son incomprensibles. Nuestras felicitaciones, un gran abrazo, y qué bueno que esta búsqueda trajo ese resultado positivo, y que si bien tardaron años, 13 largos años sin encontrarse, ya volver a unirse, volver a tener ese contacto, pues le da una nueva etapa. A los 8 años fue que el niño fue separado de ella, y se duraron 13 años en su búsqueda, es decir, ya es un joven, ya quemó la etapa de la adolescencia, y también tiene muchas cosas de poder conversar con su madre. Con esto nosotros nos vamos a la pausa, agradeciendo infinitamente la fidelidad de su sintonía aquí en Tele Radio América y también en Televisión Dominicana. Hacemos el corte, señor director, al regreso más.